Bueno, vamos a arrancarnos. Eri Argote, si te parece bien, Kraken. Te voy a llamar Kraken. Todo bien ahí, ¿no? Como sí, güey, como tú quieras, carnal. Mientras no me digas puñetas o algo así, güey, todo está bien. Dale, dale, dale. ¿Qué tal, gente? Muy buenas a todos. Bienvenidos a su podcast, La Pareja de Reyes, totalmente en vivo. En esta ocasión, con un invitado que nos visita desde México, desde el norte de México, desde Monterrey. Monterrey para el mundo, Eri Argote, Kraken para todos. Muy buenas, Eri, ¿cómo estás? Todo muy bien, Álvaro. Muchas gracias por la invitación y por la apertura de tu espacio. Un placer estar aquí platicando contigo de un tema que nos apasiona, que siempre me van a sobrar palabras para hablar de póker. Entonces, gracias, güey. No, gracias a ti por aceptar la invitación y vamos a arrancarnos ahí con las preguntas, con la charla. Bueno, habrá mucha gente que te conozca, ¿no? Por tu contenido en redes, en todos los medios digitales. Pero para la gente que apenas te está conociendo, te ubica, ¿quién es Kraken en el mundo del póker? Si nos puedes contar. Sí, bueno, tengo 35 años, nací en Monterrey, acá vivo. Soy un jugador profesional de póker. Como profesional tengo cerca de 3 años, ya jugando así de manera más seria. Empecé en el 2013 y empecé como todos jugando con amigos en casas, organizando torneitos. Después pues me enamoré del póker y estuve on y off estos 7, 8 años y pues básicamente desde el 2020, por ahí de pandemia. Ya le quise dar más seriedad y decidí yo ahora sí ya dejar todo para perseguir el sueño, por así decirlo. Entonces tengo 3 años como profesional y pues ahora hace cerca de 6, 8 meses inicié junto con mis socios el proyecto de La Pecera Póker para hacer contenido de póker y hacerlo de manera humorística, de manera divertida, compartir tips, experiencia, viajes, todo lo que conlleva la vida de un jugador profesional y aparte pues el juego que es el póker, ¿no? Sí, claro está. Y bueno, en esa parte, la gente que ya te conoce, te pudimos conocer un poco más, ¿no? Porque en este caso, en lo personal, yo ya te conocí, bueno, te conocí en redes desde hace como año y medio, pero desde hace un año creo que coincidimos allá en un torneo en Puerto Vallarta, ¿no? Y pudimos ahí Sí. estresar, bueno, convivir, ¿no? En las mesas, que prácticamente la gente en vivo, pues en México se conoce bastante bien, al menos en Monterrey, como tú dices, o yo en mi círculo acá en Veracruz, Ciudad de México, Puebla, son las ciudades por las donde me muevo más. Y en este caso, los eventos allá en Puerto Vallarta, en Cancún, cuando se celebraban antes, pues la banda se concentra ahí e intercambia, ¿no? Opiniones y experiencias, ¿no? De todo lo que conlleva. Claro, de hecho sí, me acuerdo de ti en algún torneo que hayamos coincidido. Si dices Vallarta, puede ser que sí, no me acuerdo exactamente en cuál, pero sí, sí recuerdo tu cara alguna vez que jugamos juntos. Sí, Probablemente sí habrá sido claro. Vallarta. Sí. Y no, en Vallarta. O sea, es que realmente, como tú dices, hay gente que se va moviendo, ¿no? Hay gente que juega bastante póker porque también mixea torneos en online y juega los circuitos locales. Y pues se permite una o dos veces al año, la gente que no es regular, poder ir a esta clase de circuitos, ¿no? Entonces, igual hay mucha gente que se desaparece 2 años, 3 años y regresa a jugar, que ahí tienen como que la semillita, ¿no? De poder otra vez incursionar en el juego, ¿no? Porque se dedican a otro tipo de actividades, ¿no? Y fue lo que me pasó a mí, de hecho, o sea, el 2017, 18, 19 no jugaba tanto, la neta. Entre mi trabajo y un proyecto que inicié, estaba haciendo coach de indoor cycling, era una espinita que quería palomear el bucket list, ¿no? Era algo que estaba haciendo, siempre me ha gustado mucho el ejercicio, bueno, no siempre, a partir de mis 25 años puede ser. Y mientras andaba de coach de indoor cycling, pues no podía jugar tanto. Pero una vez que lo dejé y agarré otro trabajo que me permitía viajar mucho y ahí fue cuando ahora sí que despegué. Y pues para qué te lo cuento largo, desde 2013, 2012, que yo veía a Phil Ivey, a Daniel Negreanu, a Doyle Bronson y demás figuras, Phil Helmuth en la tele, yo dije, güey, yo quiero hacer eso, yo quiero ser como esos cabrones. Y obviamente estoy a años luz, pero creo que voy por buen camino, ¿no? Sí, claro. Pero sí, así Sí, fue básicamente. uno inicia así, ¿no? Viendo a figuras internacionales. En este caso, yo también veía las retransmisiones
de ESPN, de Fox Sports, donde pues se transmitían a veces los circuitos de EPT, World Series también, incluso un juego de World Series of Poker allá por, no me acuerdo si 2008, 2000, no sé si era exactamente de la marca, pero bueno, no, la marca estaba, pero en Singa Poker, ¿no? En las aplicaciones de Facebook. Facebook, no te mamaste, güey, ser en Facebook. Sí, en Facebook. Y había como que un jueguito ahí, ¿no? Creo que en el Xbox, en el PlayStation en 2008, pero no tenía nada que Sí. ver con la marca. Ahí Sí, creo. me van a multar ahí los de la Serie Mundial que andan levantando falsos, ¿no? Sí, ya anda y banda ya conectándose, ¿eh? Sí, sí, sí. Saludos, saludos por ahí. Sí, a Si quieren dejar Woody. alguna pregunta o quieren contribuir a la plática, bienvenidos a su espacio. Digo, ya estoy tomando yo acciones de moderador, güey, pero supongo Dale. que pueden contribuir bastante los que nos están viendo si tienen alguna duda o algún comentario. Igual si Dale. quieren mentarme la madre, ahí es bienvenida, güey. Ahí los leemos, no hay Es pedo. la costumbre, Kraken, ¿no? Es la costumbre. Ah, carnal, pues para qué te digo, fíjate que Sí. hasta hace unos meses, la mayoría de la gente se porta chido y cuando ven que alguien empieza a exponer o a hacer contenido de póker o a exponer su vida de pro o a compartir lo que hace, la mayoría de la gente se porta a toda madre. Pero hay unos haters que dices tú, ay, ¿cómo este güey se da el tiempo de mandarte este mensaje, güey? Y me sorprende mucho. Y te digo, hasta hace unos meses sí me costaba, güey, recibir mensajes negativos. Ahora la neta, güey, me dan risa y los convierto en un combustible de motivación y de aún más ganas de hacer las cosas y de marcar diferencia en esto acá. Sí. Justo eso también me ocurre a mí, o me ocurre, y también lo pude ver en otro tipo de blogs, ¿no? Acerca de motivación personal, la gente que va creciendo en cualquier ámbito de la vida hacia arriba, porque el crecimiento es exponencial y uno a veces no sabe cuándo puede, o sea, cómo uno va subiendo y hasta dónde puede llegar uno, ¿no? En esta situación. Entonces, hablan de eso, de esa gasolina, de ese combustible que a veces necesitamos para poder seguir avanzando, ¿no? Sí, o En sea, cualquier tema digo, de la vida. hay una canción de Valentín Elizalde que me gusta mucho y si la ubiques, que dice, sigan ladrando los perros, señal que voy avanzando, ¿no? Claro, sí. Y la Total. neta sí es, güey, o sea, no puede haber, como que no puede haber una sin la otra, no puede haber crítica constructiva sin la negativa, güey. O sea, gente que admira lo que haces y dice, ah, qué chingón que tú lo estás haciendo, y gente que le genera envidia lo que estás haciendo y diga, ¿qué te crees? Eres un pendejo, o ¿por qué haces esto, güey? O sea, ¿sabes? Es un poco de ambas. Poco que así es la vida, güey, así es la gente, no Sí, pasa nada. yo no sé qué opinas de este tema. Bueno, a ver, ahorita aquí, antes de entrar de lleno un poco más a ese tema, dice, saludos, Kraken, flaco, te quiero mucho. ¿Qué onda, Kraken? Saludos desde León, Guanajuato, te mandan saludos, Kraken. También te manda saludos y Ferchote. Mara Ah, dice que le saludos. regales un hoodie ahí. Bueno, Mara, pues ahí te voy. Me voy a aventar un comercial. Entra a la peceapoker.com y adquiere tu hoodie pro para que te veas como todo un pro en la mesa. Digo, ahorita traigo uno de Rounders, no traigo mi hoodie, pero ya sabes cuál es. Estamos ahí, traemos ahí un descuento bueno y hay una ruletita y que si te toca algo interesante, pues te puedes llevar algo. Dale, Está dale. barato, banda. La neta, no sean así de regálame, güey. Nos cuesta dinero todo el merchandising, güey. Todo lo que hacemos, apoyen el contenido, güey. Dale, dale. Kevin Balas, saludos Álvaro, a Kraken también. Bueno, pues sí están los saludos. Sí, entrenle ahí en la con el merch, con la ropa, con los artículos para la pecera. Aunque la banda que si quiere que gratis todo. Oye, hablando un poco de ese tema, ¿no? En cuanto al crecimiento exponencial, bueno, ¿cómo tú, qué, bueno, ya nos contaste un poco, ¿no? Pero ¿qué otras técnicas o qué otro tipo de hábitos te llenas en tu vida diaria para poder tú solventar ese tipo de, o qué consumes para poder solventar ese tipo de mensajes, ¿no? Que llegan hacia ti, ¿no? En este caso. ¿Qué consumo? Híjole, buena pregunta, güey. La neta, me gustan historias de éxito, güey. Me gusta. Hay un cabrón que hace videos de motivacionales. De hecho, lo comparte mucho Luis Fernando Martín. Saludos a Luis Fernando. Saludos Un también. güey calvo, moreno, que habla de motivación y lo habla de éxito, de valores, de hábitos. Y habla de una manera increíble, güey. Me gusta mucho ver su contenido, ese güey.
porque me recuerda, güey, me recuerda a por qué decidí dejar todo para convertirme en un jugador de póker profesional, güey. Hasta hace, ¿qué fueron, güey? Antes de la Serie Mundial de Póker todavía tenía un trabajo de 9 a 6, por así decirlo. Claro, era home office. Yo estaba de gerente de ventas en una empresa de vinos y licores, una empresa internacional, japonesa gringa, y pues mi responsabilidad era toda la parte noreste del país. Y bueno, era home office, lo que me permitía viajar y jugar. La verdad es que pude haber seguido trabajando y combinándolo con póker, pero güey, la vida es tan corta, Álvaro, como para no dedicar, o sea, si tienes la posibilidad, porque también hablemos de eso, güey, o sea, honestamente, soy una persona muy afortunada, nunca en mi vida me faltó nada, mis papás, güey, trabajaron un chingo, nos dieron una vida envidiable a mí y a mis hermanos. Partiendo de eso, con mis ahorros, inversiones y otras maneras que tengo de generar ingreso, dije, es momento, güey. Es momento de buscar el sueño, es momento de dejar todo, es momento de renunciar al trabajo que tenía, güey, que era muy bien pagado, la neta. Pero dije, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca, güey. Y es algo extraño porque me acababa de casar, güey. O sea, yo me casé en abril, Claro. me fui de luna de miel y regresé de mi luna de miel finales de mayo y renuncié a mi trabajo, güey. Renuncié, me fui a la Serie Mundial. Me fue muy mal, güey, hay que decirlo. Había empezado el año muy bien, había empezado el año cobrando 42 mil dólares en WSOPC, ahí en Las Vegas. David Goggins, sí, ese güey, perchote, exactamente ese cabrón. Sí, Ese claro, David es lo que te iba a decir que. Goggins. Y bueno, renuncio, me voy a la Serie Mundial, me va mal. También vendí mucha acción, entonces no solo perdí yo banca, obviamente también les tocó ahí a algunos inversionistas salir perdiendo, desgraciadamente, obviamente uno quiere que todos ganen, pero también fue un golpe de realidad muy chingón de decir, a ver, güey, está bien, vas a ser pro, está bien, quieres dedicarte a jugar torneos, quieres dedicarte también a jugar cash, quieres, ok, güey, hay que ser más disciplinado y más meticuloso, ¿cómo vas abriéndote camino, abriéndote brecha? Algo que aprendí muy cabrón en esta serie mundial es, güey, que la salud es lo más importante, güey. Me enfermé de la chingada, güey. Culerísimo, estuve. Puta, güey, 9 días con diarrea intermitente, güey, por un pinche virus estomacal que tuve. Y en ese inter, como que ya me sentía bien, me sentaba a jugar un torneo, güey, a las 3 horas ya andaba así de que cansado, güey, desenfocado, mal. El aprendizaje más grande que me llevé ahí en la Serie Mundial es la salud lo más importante. Si no estás bien físicamente, güey, no vas a estar bien para estar sentado 10, 12 horas tomando decisiones, matemáticas, güey, ¿no? O lógicas, racionales, observar, lo que sea, güey. Entonces me llevé ese aprendizaje muy cabrón y ya me desvié mucho de tu pregunta, ¿ves? Te digo que No, te dije, dale, hablo dale, mucho. dale. Es que de hecho una lleva a la otra. O sea, el póker está totalmente Sí, conectado con todo. sí, sí. Y a raíz de eso me he vuelto más disciplinado, me he vuelto más selectivo con los torneos que voy a jugar, las sesiones de cash que voy a meter, dónde. Pues yo, la verdad, prefiero mucho jugar en Estados Unidos. Tengo la fortuna de que vivo en Monterrey, agarro el carro. En 3 horas ya estoy sentado jugando en McAllen, güey, en Texas, donde hay, digo, juegan 1-2, 1-3, 1-3. Suena que es un low stake, sí, güey, pero de repente en la mesa puede haber 10 mil dólares. Son cosas que ves en Texas, más en San Antonio, Dallas, más para arriba. Entonces, güey, con esa oportunidad y esa, lo que me pone la vida enfrente es de que, cabrón, agarra el carro, vete a jugar. Aquí en México no suelo jugar mucho. Lo que sí suelo jugar son torneos, cuando hay buena serie de eventos. Cash no mucho. Igual en las series, puede que me siente. Algo que me frena a jugar cash en México es el cigarro, güey. Soy alérgico al Oh. cigarro, me lleva la chingada, no duermo, me duele la cabeza, se me tapa la nariz. Y la mayoría de los poker rooms permiten que fumen adentro del casino, no a lo mejor en la mesa, pero pues es lo mismo, estás sentado jugando y hay un cabrón a 1 metro Sí, fumando. claro. O están las salas ahí también, sala de máquinas con sala de póker no está separada, entonces también te Y ahora impregnas lo entiendo, demasiado. obviamente ellos tienen que tener a la persona que es adicta al cigarro, pues ahí fumando, güey, para que libere su ansiedad y esté jugando, no pierda el tiempo afuera. Sí. Obviamente por eso lo hacen, es una decisión de negocio. Pues sí, güey, pero pues en cuanto a la ley no debería ser así y a los que no fumamos, ¿qué, güey? O sea, ¿yo por qué tengo que meterme la mierda que tú le metes a tu cuerpo, güey?
Sí, ¿Me explico? claro. Sí. Totalmente de Por acuerdo. esa razón no suelo jugar mucho en México, desgraciadamente. Me gustaría jugar más, güey. Me gustaría todos los gastos de viaje, güey, pero pues bueno, es lo que hay, es lo que es. Sí, compensa también tu nivel de vida, porque hay valor en cuanto a UV, en cuanto a tu nivel de vida, ¿no? En cuanto dices, oye, ¿sabes qué? A lo mejor hay cositas que hace rato estuve charlando con unos amigos vía Discord y cotejamos algunas cosas. Hicimos la analogía, ¿no? El análisis de, por ejemplo, tú estás jugando un torneo de $5, ¿no? Y lo juegas durante todo el mes. ¿Cuánto te cuesta ese torneo de $5 al mes, ¿no? En este caso, pues 5 por, pues no sé, 5 por 10 son $50, $150 te cuesta al mes y por 12 son 1.500, $1.800 al mes te cuesta ese torneo, ¿no? Creo que sí, se dio una cuenta. Entonces, realmente, pues uno tiene la percepción de que uno va sobre el pinchazo, sobre el pinchazo, sobre el pinchazo y realmente ese torneo, pues no sabemos el monto exacto, ¿no? Pero el porcentaje exacto de qué ROI pueda tener ese torneo, pero dependerá de cada persona. Pero en esa situación hicimos el análisis. Por ejemplo, si le estás ganando ese torneo, si tienes un ROI del 20% y ganas ahí, no sé, pues, ¿qué te gusta? $600, $500 al año en ese torneo, es muy buen ROI. Ahora, que eso compense realmente bueno, más que nada me voy a lo que dijiste, ¿no? Por ejemplo, el cigarro te afecta, ¿no? En el corto plazo, ¿no? Pero en el largo plazo sabemos que tiene un impacto mayor. Te puede reducir, pues no sé, te puede más que nada hacer propenso a enfermedades a más temprana edad. Entonces, realmente es algo que tú priorizas a pesar de que no ganes o quieras tú la comodidad de estar aquí en México, ¿no? Sí, güey, y la neta es una decisión dolorosa, güey, porque obviamente yo preferiría estar aquí jugando, aquí en los casinos, güey. Ahora, y no solo el cigarro, ya tocamos esa parte, también está el corte que se ultra mega pasan de verga, la mayoría, no todos, que dices, oye, güey, no sean pinches sanguinarios. Y el problema es que los jugadores recreacionales, amateurs, no se dan cuenta o no lo dimensionan, ya como nosotros los profesionales que vemos todo numéricamente, güey. A ver, si juego esta mesa 10 horas, pues no va a haber ROI, güey, por todo el corte que le estoy dejando al casino, güey, ¿no? Entonces, esos dos factores me alejan de los meses en México, desgraciadamente. Me encantaría que fuera diferente. Probablemente pronto alguien tenga una propuesta interesante que verdaderamente sea atractiva para nosotros como profesionales. Pero la realidad es que también el casino no va a querer al profesional, güey, por lo mismo que te digo, o sea, y Sí. entiendo que es una decisión de negocio, es un círculo vicioso muy duro porque el póker no es buen negocio para los casinos. Y eso los jugadores de póker tenemos que entenderlo sab y saberlo, güey. Claro. Desgraciadamente no lo es. En Estados Unidos es bien diferente, güey. Ahora que empezaron a abrir los card room en Texas, ¿qué pasa con Texas tocando este tema? Claro. Porque a mí me gusta mucho jugar allá. Son varios factores, güey. La primera, güey. En Texas no hay casinos, son ilegales. Tienes que ir. O sea, todos los tejanos, de hecho, o sea, nomás para que la gente en México o sea, lo dimensione. Texas produce más dinero que todo México, güey. Es una mamada. Demasiado dinero ahí. Entonces, ¿qué hace un tejano promedio, güey, que recibe su cheque del gobierno y quiere gamblear? Pues, o se va hasta el norte, Oklahoma, o se va al sureste, a Eagle Pass, Kickapoo, que es reserva india y hay un casino. Bueno, toda la gente que está en medio, güey, que no quiere manejar 5 horas, 6 horas, 2 horas, lo que sea, pues busca el card room, güey, que el card room encontraron la manera de hacer el póker legal. ¿Cómo? Mediante una falla ahí en la legislación. Lo que está prohibido es que haya rake, o sea, que le rasquen dinero al pozo. Entonces estos güeyes dijeron, bueno, vamos a hacer una membresía, güey. Cobramos por hora, club privado, y a darle. Bueno, ahí sí, güey, los dueños de los card room se están ultramamando en billetes, güey. Claro. Nomás das cuentas. Imagínate un lugar que tiene 10 mesas y las tiene llenas siempre, güey. 9 cabrones te están generando $12 la hora, güey, en tus 10 mesas, güey. Son 90 cabrones generándote $12. Nomás saquen la cuenta, güey. Por hora, ¿cuánto está ganando ese lugar? Un billete, güey. Billete, están haciendo un billete. Ahora, ahí sí es negocio para ellos. ¿Por qué para nosotros, güey, como jugadores profesionales, es muy atractivo jugar ahí, güey? Porque, uno, les llevamos años luz en conocimiento en póker. Porque otra cosa importante que hay que recalcar es que el póker online en Texas
tiene poco que regresó y solo hay algunas plataformas que tienen la legislación para hacerlo, güey. Creo que ACR Poker y no me acuerdo cuál es la otra. Entonces, imagínate toda esa gente, güey. Imagínate que tú te sientes en una mesa y tú has jugado 100 mil manos en tu vida, güey. Se siente un güey que ha jugado 20, güey, 100, 200. Sí, Traes una claro. ventaja enorme, güey. Por eso me fascina jugar ahí. Y lo veo en mis estadísticas, güey. Tengo una aplicación donde pongo, registro todas mis sesiones, ¿no? Claro. Y si yo me voy por card room, en Texas es donde gano más. $60 la hora, $40 la hora, $80 la hora. En mesas 1, 3, güey. En mesas 2, 5. Es un vergo, güey. Aquí en México estaría muy cabrón que pasara eso, ¿verdad? Sí, claro. Muy poco probable, puede pasar. Si eres muy ganador, pero es poco probable, ¿no? No, y que tiene la facilidad también de estar a 3 horas también, ¿no? Es una bendición en cuanto a dentro de la maldición, ¿no? De que te tienes que mover, ¿no? O sea, prácticamente Sí, agarras tu carro y ya. pues sí. O Sí. sea, de hecho, todavía estoy, ya lo había decidido, pero ahora con tantos proyectos que vienen con la pecera, probablemente lo atrase, pero ya había decidido irme a vivir a Texas, güey, aunque fuera unos meses, Sí, es para que. seguir grabando allá. Sí, es que el tema de cuanto a proyectos, por ejemplo, tanto los tuyos en los que participas, con estos es mucho de picar piedra, ¿no? No ves el retorno inmediatamente. Entonces, pero pues como nos gusta tanto este medio, uno a veces está dispuesto a aguantar en cuanto a lo monetario, ¿no? Porque obviamente el jugador profesional, o sea, allá podrías ganar. Como tú dices, a tanto la hora, pero también con un volumen pues constante, ¿no? En ese caso, porque también hay que aguantar subidas y bajadas de esto. Entonces, y acá el tema de contenido, pues uno, como tú dijiste, a veces lo más importante no es el juego, sino la salud. La salud, salud mental, no tanto física, sino salud mental. Y en este caso también crear contenido es muy importante, ¿no? Para poder contribuir a la formación de nuevas personas, ¿no? En este medio y esa retroalimentación que te brindan no tiene precio, la verdad. Es como cuando te dan coaching así y el jugador profesional da coaching y dice, no, yo estoy haciendo coaching también por lo monetario, ¿no? Pero también por crear lazos con la gente. Es muy importante ver qué piensa y Que conectar. toma ese punto que tocas en la pecera es bien evidente porque tenemos puta pues un poco más de 6 meses que iniciamos con el proyecto. Fue a principios de junio, güey, junio, julio, sí, 6, 7 meses que iniciamos y pues ha sido invertirle un chingo de tiempo, güey. Somos cuatro socios que estamos en el proyecto, cada uno experto en su área y aporta al proyecto de una manera muy única, güey. Y le hemos metido muchas horas, le hemos metido mucho dinero también, güey. Y tampoco es como que ahorita ya haya un retorno y hayamos recuperado nuestra inversión. La realidad es que no. Pero algo que nos une, güey, es una, la pasión por crear contenido, la pasión por el póker, güey. Todos mis socios, güey, a lo mejor no serán profesionales como yo sí, pero le meten muchas ganas al estudio, a la práctica, a platicar manos, o sea, es gente muy interesada en esto. Entonces, ¿qué pasa, Álvaro? Que creemos que el dinero va a ser una consecuencia de hacer las cosas bien. Y creo que vamos por buen camino. Podemos hacer las cosas mejor, sin duda, güey. Estamos trabajando constantemente para idear nuevas formas pues, de hacer contenido, para acercarnos a la gente, que la gente se acerque al póker, que le pierda el miedo. Y creo que vamos bien, güey. Ahí vamos. En 6, 7 meses, tener un canal en YouTube con 10 mil seguidores, tener un Instagram con 12 mil seguidores y tener videos. Hay un video que ya tiene casi 200 mil reproducciones de póker en español. Creo que es un gran éxito, güey, porque no es algo que se haya visto antes. O bueno, en Latinoamérica, si volteas a ver a Ceros Póker, pues obviamente sí, porque ese cabrón es una eminencia, ¿verdad? Claro, ¿no? Y también que lo distinga él, que lo distinguió, por ejemplo, porque hace tiempo también tuve una charla con un amigo, ¿no? En cuanto a tema de inversión, ¿no? La inversión que tú le generes a una plataforma o a un proyecto, mejor dicho, es proporcional a tu retorno, ¿no? A tu retorno. Es como el póker, básicamente es igual. Por ejemplo, tú todo lo que le has invertido y todo el tiempo que le han invertido tus socios a ese proyecto va a ser, ¿cómo te podría decir? Es relativo al monto de la inversión, ¿me explico? Entonces, si yo pretendo invertir poco dinero, no espero tener
gran retorno de inversión. En cambio, si pasa igual en el póker, ¿no? Si tú aspiras a invertir en un torneo de la Serie Mundial 10 mil dólares, pues no aspiras a aspira, puedes aspirar a ganar ese premio millonario, ¿no? Pero si no, no podrás acceder a esa parte, pues, de la vida, ¿no? Que la vida es muy justa en cuanto a todo, ¿no? Y afortunadamente o desgraciadamente todo se mueve con dinero en esta vida, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, sabemos que al final del arco iris está la olla de las monedas, güey, lo sabemos, pero no estamos tomando tajos, estamos siendo bien constantes, siendo Orgánicos. creativos, siendo orgánicos, siendo humorísticos, aprovechando las fortalezas de cada miembro del equipo, de la sociedad, güey. Y la verdad es que la gente, lo que yo veo es que la gente sí nos está, le está agarrando la onda a la pecera, está siendo. Hay buen engagement, hay buena gente que nos responde, participa. La gente me empieza a pedir fotos, güey. Es bien raro, güey. La neta, carnal, la primera vez que me pidieron una foto dije, güey, no me merezco que me pidan una foto, no mames, pero pues gracias, güey. Chavito en el aeropuerto. No, ¿cuándo fue la primera foto? Ah, en el jubileo, güey, me acuerdo. Sí, en el jubileo llegando a un torneo. Y dije, no mames, güey, no soy Ángel Guillén, güey. No soy Jacobo Montoya, no soy Luis Fernando, güey. Eminencia de póker que menciones. Pero luego me dije a mí mismo, bueno, güey, algo estás haciendo que la gente, pues, admira, güey, por así decirlo. Tal vez. Yo sé que el póker es muy aspiracional y que alguien vea, oye, que alguien observe a otro cabrón que lo está haciendo de manera profesional y aparte esté compartiendo esa parte en contenido, pues supongo que genera algo de emoción, tal vez. Pero la verdad, sí me siento muy raro todavía, güey, cuando la gente se acerca, una foto, crack. Sí, es que Venga, realmente uno trae el setup así de uno ya coge carta, ya sabe que es una escalera, sabe que son dos pares, que le gana qué sabe que es el check raise. Sin embargo, hay gente que está pues iniciándose y es muy entendible y creo que la mayoría de la gente lo tendría que ver así. Yo creo que por eso viene más que nada también el level hate, ¿no? Porque uno hay jugadores que tienen mucha experiencia en cuanto en vivo de años, o sea, 10, 20 años que juegan. Y dicen, oye, este cabrón, ¿qué onda, no? O sea, acaba de iniciar y eso. Pero la realidad es que es parte de nuestra cultura, la cultura mexicana o latina, si lo quieres ver así, porque también muchas veces se sataniza la cultura mexicana, pero también es toda una brecha, todo es un recorrido hacia Latinoamérica también, ¿eh? O sea, no, hasta en España lo dicen, el mismo Piqué, ¿no? Cuando pasó el tema de Shakira, ¿no? Acá también, no sé por qué la prensa aquí o la gente es así en España, o sea, realmente pensé que era un tema cultural de México, pero también es un tema ya global de modelos de pensamiento humano. Entonces, la idea creo que sí, dime. es decir, que otra cosa, me dejaste pensando, otra cosa que al menos mi misión como creador de contenido y con la pecera es exponer esta parte de lo que es ser un jugador profesional de póker y que la gente deje de vernos como ludópatas, güey, deje de vernos como apostadores, como que nos vale madre, como algo malo, güey. Si verdaderamente vieran todo el trabajo que hay detrás para poder llegar a ser un profesional, creo que tendríamos una imagen muy diferente, güey, a lo que comúnmente es el póker en México. Y eso es algo que en la pecera queremos cambiar. Por eso de repente hablamos, lanzamos videos de estrategia, platicamos de manos o contamos historias de éxito, güey. Si te fijas, muchos de los videos es estar. Ahora, el video que hicimos cuando fuimos a Texas con Mauro, Tomás, Bernie, Paco Ríos, toda la banda que Mexa, que son los top, 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 top media mexicanos. Pues era hablar de ellos, de su historia, cuánto han ganado, bla, 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 bla. Pues para que la gente poco a poco diga, a ver, güey, este pedo es algo que se estudia, que te preparas, que te lleva mucho tiempo, güey. Te lleva mucho tiempo ser un jugador ganador, así con estadística y números, ¿no? Entonces, a ver, güey, denle el valor a esta gente que le chinga y se dedica y que hace la diferencia. Entonces, también traemos ese tema en la pecera de poco a poco quitarle el tabú al póker, güey, porque desgraciadamente es un juego de casino porque está en el casino. No debería ser así, güey. Y lo sabemos, ¿no? Pero bueno, estamos años luz de que eso pase, güey. Porque pues la pinche legislación en México sí es bien estricta. El póker solo puede estar en el casino, güey. Qué hueva. Legalmente, ¿verdad? Obviamente no es así, Claro. no pasa así. No pasa así, obviamente, pero sí. Pero bueno, paso a paso, Álvaro. Sí, Baby steps, como dicen por ahí. claro. Y también hay un tema ahí como muy controversial, ¿no? En cuanto al tema
del respeto que uno le da al jugador recreacional, que no es, ojo, que no estamos en contra de ellos, ¿eh? Mucha gente ganará su dinero de manera normal y en un trabajo normal, pues como lo dijiste al iniciar el video, en cuanto a sus objetivos, y esa gente, adelante. Mientras hay un ambiente de respeto entre los dos ecosistemas, eso puede, porque hay personas realmente muy admirables dentro de, y muy buena, con muy buena onda, con muy buen rollo en cuanto a tema de que no se dedican profesionalmente y no estamos en contra de esa gente, que hay que decirlo. Pero sí debe haber un ambiente de respeto en cuanto a las dos partes, ¿no? Porque yo sí, pero sabes, siento que yo lo propicio mucho, que hay jugadores que se creen regulares o buenos, profesionales y realmente difunden un mal mensaje, ¿no? Se burlan del recreacional en la mesa. Entonces viene un tipo como tú o vienen tipos así, como tú dijiste, pues, profesionales y son mal vistos, ¿no? Por ellos, porque lamentablemente se difundió un mal mensaje, ¿no? Entonces, esa es la... Sí. El póker es un ambiente difícil, güey. Yo recuerdo muy bien, muchísimo lo recuerdo, aquí lo tengo, güey. Cuando en el 2013-2012 empecé a ir a torneos en vivo en Monterrey, no creas que me recibieron con las puertas abiertas, güey. Era un ambiente cerrado, todos se conocían. No voy a decir de colusión porque tampoco estoy de 100% seguro que haya sucedido algo de eso, pero sí notaba cierto rechazo a los nuevos jugadores. Y en ese caso yo. Y ahora poco a poco me doy cuenta que sigue habiendo esa gente, pero ya no es tan común, güey. Como que ya la banda empieza a entender cómo comportarse en una mesa, cómo ser buena onda con el recreacional o el que acaba de llegar. Antes llegaba un nuevo y no sabía nada, güey, y lo veías todo nervioso, no sabía qué hacer, y todos en la mesa enojados y no mames, como que vas tú y les, sabes, cosas así. Que es de ver, espérate, güey, tú también algún día llegaste y eras nuevo en esto, güey. Eso, Claro. háblale con respeto, ayúdalo, apóyalo, haz que su experiencia en la mesa sea agradable para que regrese, güey. Al final este ecosistema se muere si no llegan nuevos jugadores, esa es la realidad. En vivo, ¿verdad? Hablando en vivo, obviamente, porque online pues la oferta y la demanda es muy grande, diferente. Pero el cortoplacismo realmente no, a veces no los deja ver más allá, ¿no? En cuanto llega un jugador nuevo a tal nivel y lo empiezan como que a marginar, no lo integran, entonces ellos mismos están destruyendo el ecosistema, lamentablemente, Totalmente, totalmente. Y alguien aquí. pero sí, porque el póker es... Ah, vamos a leer las preguntas, ¿no? También hay que... Y alguien aquí puso Woody 424. Salud, Woody. Saludos, carnal. ¿Cómo te preparas para la Vallarta Tour que se viene, Kraken? Pues, güey, te digo la neta, güey. Tengo 3, 4 días que no agarro un puto simulador, que no me pongo a analizar una mano porque he tenido mucho trabajo con la pecera. Pero ya estos días me voy a poner a estudiar mucho, güey. Ayer abrí 4 o 5 torneos en línea. Generalmente en línea yo juego más cash. Rara vez meto torneos. Pero ¿cómo me debería preparar? 2, 3 horas de estudio diarias más torneos online. Lo voy a empezar a hacer en estos días. La neta no he podido, güey. Pero así me toca preparar. Ya estando allá, pues mucho ejercicio y cuidar la alimentación y el sueño, güey. Eso para mí es clave. Yo me he dado cuenta que si entreno, cuido lo que como y duermo bien, voy a rendir mucho más en la mesa y voy a tomar mejores decisiones. Eso me funciona a mí, güey. Hay gente que llega cruda a la mesa y la super rompe, güey. Podemos hablar de muchos, cabrón. En México hay muchos. O que se toman una A mí cervecita y no se me funciona. sueltan. A mí no me funciona, yo no soy así, güey. Sí. Yo prefiero no tomar en la mesa. Prefiero llegar listo y así. Eso sí, sí he estado haciendo ejercicio todos los días ahora últimamente. Me aventé 2 semanas de no hacer ni madres. Diciembre, ya sabes. Pero ya volví al hábito y estoy tratando de comer mejor para llegar al 100, al menos físicamente a Vallarta. Y estando allá, mi rutina es esa, güey. Así me preparo. Y como también vamos a estar haciendo contenido, entonces también tengo que preparar toda esa parte de qué vamos a hacer por allá. Sí, Ya lo claro. ando trabajando también con mis socios de ese lado. Pero Dice sí, así nos Amadeus, preparamos. llévame a Texas, Kraken dice. Vamos, carnal, cuando quieras, güey. Yo me la vivo ya, güey. Cada que juego en vivo veo de esos. Ah, cada que en vivo ve de esos de lo que hablábamos, ¿no? De cuanto a esos Ah, perfiles de... es que los va a seguir existiendo también mientras. Otra cosa que otro tema que voy a tocar aquí es que yo veo en Estados Unidos, a diferente a México, es que los floors allá los respetan de una manera, güey. Es la ley, güey. Llega, ve qué está pasando, toma una decisión, tú suspendí una vuelta. El gringo puede pararse y gritar y decir locuras
Si usa palabras altisonantes, estás fuera, güey. Y lo sacan del lugar, güey. O sea, me acuerdo en San Antonio, güey. Un güey estaba cobrando un asiático, andaba medio pedo, y empezó a aventar fuck yous a todo. Y fuck you, and fuck you. Y hacía a todo el room, güey. Policía, güey. Así, güey. Y a la verga del lugar. ¿Tú crees que aquí en México alguien empieza a mentar madres, pero es cliente del casino? ¿Tú crees que lo van a sacar, güey? O sea, Sí. yo creo que a los floors les faltan ser más estrictos con todos y aplicar las reglas en general, güey. Oye, güey, no insultes. Oye, no te adelantes. Oye, la segunda vez que te adelantas, sabes que no tienes que adelantarte. Te andas meando, me vale madre, güey. No te puedes parar antes, está la mano en acción, no influyas. Una amonestación, güey. Creo que todo ese tipo de cosas. Si poco a poco son más estrictos los floors, que sí los hay, güey, no estoy hablando de todos, sí hay algunos que mis respetos, pero poco a poco se erradicaría esa cultura de valeverguismo en la mesa, güey. De falta de respeto, de háblale mal al dealer, insúltalo. Eso para mí es imperdonable, güey. Si yo veo un vato que le habla mal al dealer y lo insulta, puta, se convierte en mi target, porque sé que no está jugando póker, güey, está jugando a la suerte, ¿no? Sí, claro. Ahí Y de hay repente, un oye, no, hotel. cabrón. Este güey está haciendo tu trabajo, güey. Es un ser humano. Imagínate que él llega a tu empresa a mentarte mal y decirte que eres un pendejo porque sacaste mal un estado de resultados. No, güey. Tú tampoco puedes hablarle mal a él, no mames. O sea, ¿sabes? Pero Ahora, bueno, güey. en cuanto a eso, agregar que también debe de haber una cierta preparación y actualización, lamentablemente, dentro de los jefes de sala, de los dealers. Debe de haber preparación. Lamentablemente lo digo porque a veces uno tiene que ir a buscar capacitación, pues no se sabe dónde. ¿Me explico? Y Porque... también es un tema complicado, güey. Creo que pues, gente aquí en México se tendría que ir a recibir capacitación en Estados Unidos, regresar y Sí. esparcir mayor Y cultura. lamentablemente la empresa no lo va a hacer. Ya tocará de cada uno, ¿no? Sí. Tocará de cada uno ya. Pero bueno, creo que vamos paso a paso, güey. Creo que vamos, o sea, hasta hace 2 años en México no veías la oferta y la cantidad de torneos que hoy en día los hay. Entonces eso quiere decir que está creciendo. Paso a paso, güey. Supongo que al corto o mediano plazo las cosas van a ir cambiando. Sí, Espero que pero sea así, así sea para que la experiencia mejore y el juego mejore también para todos, güey. sí, a ver si algún jefe de sala o alguien le interesa, o como tú dijiste, ¿no? Un dealer Sí, que le interese consejo. crear contenido también, que puede ser importante porque también será muy, muy bien consumido, ¿no? Entonces, y que sepa del Sí, tema, sin ¿no? duda. Bueno, ese video que hice de lo que piensan los dealers, güey, yo creo que ha sido los más vistos y reenviados. Sí. Y la neta le preguntaba a varios dealers, oye, ¿qué piensas? Mientras, o sea, no fue invento mío, güey, o de mi equipo, ¿verdad? Sí, anduve preguntando. De hecho, hoy grabamos la parte 2, yo creo que la sacamos en unos días, güey. A ver si quedó mejor. No sé si ha quedado mejor, pero quedó bien, quedó Sí, bien. ahí continuando, ¿no? Oye, en cuanto a tema Vegas, ¿no? En este caso que ha sido, bueno, vas muy, muy seguido, ¿no? En cuanto a tema de, pues, para jugar cash, ¿en qué casinos estás jugando ahí en Vegas? ¿O cuántas veces vas al año? ¿Cuántas veces voy al año? Puta, este año pasado fui 5, 4. Fui a Serie Mundial, fui a principio de año, fui y ahora para WPT y a lo mejor por ahí otro se me está yendo. Sí. 4 o 5 veces más o menos por año. La neta, aquí sí voy a tocar. ¿Cuánta gente me está viendo? Trece, Les voy a catorce. platicar. Les voy a platicar algo de mí que muchos no saben, güey. Sí, tiene su madre. Yo pronto voy a hablar de esto también. Dale, dale. Aprendí a contar cartas en Blackjack, güey. Me metí un curso intensivo online. Pagué membresía 1 año. Aprendí a contar cartas muy cabrón. No es como la película. Olvídense, ese glamour no existe, güey. Es igual grind. Son horas, horas y horas. ¿Y por qué les abro este tema? Como le metía mucho dinero a Blackjack, empecé a obtener mejores beneficios en los hoteles. Entonces, ahorita que voy a Las Vegas, güey, una semana en el Caesars, en una suite, me sale gratis, güey. Así de huevos. Por el historial de jugador que tengo, güey. Ya no le meto tantas horas, la neta, porque es un juego de mucha varianza, pero sí he encontrado la manera de que me tengan como en un perfil de apostador los casinos, güey, y que me sigan dando las promociones que me dan para que me sea muy barato ir, güey. Y Ahora, es ¿cómo aprendí? ya es rentable, ¿no? Eres ganador. Claro, sí.
Te lo puedo mostrar igual con estadísticas. En el 2021 fue cuando más le metí tiempo. Me llegaron a correr de varios casinos, güey. En un casino aquí en Monterrey me corrieron. Bueno, no me corrieron, me dijeron, ya no puedes jugar, está bueno, güey. O sea, bueno, el encargado me dijo, vas a tener que apostar lo mismo siempre. Bueno, X. Y luego en Vegas me corrieron de tres. Entonces ya tengo mucho cuidado de no ser tan obvio, a lo mejor, con mi bet spread, o sea, cómo aumento y bajo mis apuestas. Pero bueno, yo lo empecé a hacer para combinarlo con el póker, generar EV y aparte tener promociones, bueno. Y no mames, la mejor decisión, güey. Claro. Claro, he tenido sesiones de mucha pérdida, sesiones de mucha ganancia, güey. La varianza es muy alta, muy, muy alta, güey. Pero, y tienes que meterle mucho estudio, güey, porque las situaciones cambian de acuerdo a cómo va el zapato. Es una mamá. Pero no deja de ser un sistema numérico para ganar la casa. Chingo, güey. Lo sigo haciendo, no tanto como antes. Lo hago ya más tranquilo, más sordo, más para seguir teniendo mi historial de jugador y poder acceder a todas esas partes que los hoteles te regalan por creer que eres un gambler. Sí, está muy Sí, bueno sí. ese tip Por eso lo sigo haciendo. y ahí luego comparto la estrategia, ¿no? Oye. Güey, si alguien verdaderamente quiere aprender, busca el curso online, se llama Blackjack Apprenticeship de Colin Jones, es el creador, güey. Paguen la membresía, estudien, practiquen y la neta van a ganar dinero a largo plazo, pero tienen que ser muy disciplinados y estar conscientes Que en cualquier momento que te en pueden dar. el mejor momento, estadísticamente hablando, tienes un 60-62% sobre la casa. En el mejor momento, güey. Que va a llegar una vez cada un chingo de tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Oye, hablando de Vegas y de. Ya nos salimos un poquito de. ¿Cómo? Que me preguntás que dónde jugaba Cash allá. Sí, ¿en qué? Vas al Wynn, supongo, ¿no? A otros tipos de. En el Encore me gusta mucho jugar, güey. Hay mucho dinero y muy malos jugadores, millonarios que se sientan a divertirse. Claro que te vas a encontrar de vez en cuando un pro, un reg. Me gusta mucho jugar en el Horseshoe, güey. Hay buena acción cuando hay serie mundial, cuando hay circuito. Hay buena acción y las mesas están la 2-3, 3-5. Se pone muy buena. Me gusta también en el Caesars de vez en cuando. También me gusta. Puedes encontrar buena acción en la 2-5. Igual así mucho turista. Yo creo que eso es, el Belayo también es muy bueno y el área, güey. Yo creo que esos 4-5 pudieran ser mis favoritos para jugar. Prefiero jugar en un casino que sea Grupo Caesars porque es donde tengo las mejores promociones. Pero básicamente, güey. Básicamente. Oye, bueno, hablando de. Ya pudimos escuchar un poco tu historia a través del juego. ¿Cuáles son tus proyectos en este momento? ¿En qué te cómo es tu rutina diaria, ¿no? También en este momento de tu vida. Y hablemos un poco ya para entrar al tema de juego, ¿no? Que mencionabas que eres un jugador de cash, ¿no? Y que estás mixeando también torneos a veces, ¿no? En este caso, pues Cuando yo festivales. empecé jugando torneos, posteriormente me di cuenta que es más fácil levantar banca y hacer dinero en el cash y también que tengo tal vez mejores aptitudes y habilidades para el cash. Numéricamente lo puedo ver, güey. Entonces, por ahora le dedico más tiempo al cash, disciplinadamente hablando, porque pues antes, si me acababa mi banca, pues no había pedo, güey, porque pues sigo teniendo mis ingresos, mi trabajo y le puedo inyectar. Ahora ya no es así, güey. O sea, ahora ya le dedico. Este es mi ingreso principal. Tengo que cuidarlo. Y me puse una regla de el 80% de mi tiempo se lo voy a dedicar al cash. Y al 20% al torneo, güey. Entonces, la mayoría de mis viajes es puro cash. Puro cash. O sea, por ejemplo, ahora que fuimos a San Antonio, que fueron todos estos cabrones, Sí. no jugué el main event, güey. Jugué dos torneos, güey. Uno lo pagué y el otro fue. Jugué el satélite para el high roller. Que me quedé de burbuja, me bosteó el pinche Tomás Schwarzberg, pinche Tommy culero. Ah, cierto, güey. Azar del destino. Y metí puro cash. Todos ellos fueron a jugar torneos, pues bueno, su situación es diferente, güey. Pero bueno, ahora en Nueva Vallarta, pues sí voy a jugar toda la serie. Probablemente Ciudad de México vaya también, güey. Y sí, güey, así es mi rutina, güey. Me considero más jugador de cash, porque creo que soy mejor jugador de cash que de torneo. Aunque me duela decir esto, güey, porque la verdad prefiero jugar torneo, esa es la realidad. Si me preguntas, ¿qué te gusta más? El torneo me encanta, güey, la estrategia, güey. Y
cómo juegas una mano según tu stack, según la etapa del torneo, contra qué juega, todo. Es más estratégico, güey, es más. Y pues buscar la gloria y ser el mejor siempre más que el dinero, güey, la neta. Güey, ya estoy casado, güey, ya no soy un huerco de 20 años. Ya es una situación diferente, güey. Entonces tengo que ser muy disciplinado en cuanto a ese tema. Claro. Y por eso le dedico más tiempo. No, y está bien poner los pies sobre la tierra, ¿no? En cuanto a lo que dices, ¿no? Esto me genera más retorno inmediato, más estabilidad en cuanto a los swings dentro del póker y tener los pies sobre la tierra y decir, no, esto es, soy profesional de cash y torneos, soy, pues obviamente también me preparo, pero le dedico más tiempo al cash, que de hecho hay Sí, jugadores digo, muy buenos, ¿eh? Ambos, en ambos es. sí. Está muy cabrón dominar ambas cosas, pero sí hay gente que es una verga en ambos, güey. Mauro Ávila, te puedo decir, es uno de ellos, güey. Es un animal jugando cash en torneos, no lo tengo ni que decir, güey. La gente lo sabe, güey. He visto sus resultados. ¿Qué te iba a decir? No te iba a decir ahí, güey. Ah, que tampoco soy jugador perdedor en torneos. Sí tengo buen ROI, pero no tengo el ROI que en el cash, güey. Hay una diferencia muy grande, muy, muy grande, güey. Entonces, poco a poco tengo que seguir estudiando, seguir preparándome, y tomar mejores decisiones en esos spots que cuesta mucho una mala decisión, güey. Que es lo que me ha pasado, güey. Me puse a revisar así mi historial de torneos y en lugares en los que he quedado y me puse a acordarme de manos, güey, o cosas, anotaciones que hice. Y sí pude ver, güey, que tengo mucho estudio por hacer, güey. Es Hay que, cosas que pues tú lo sí sabrás, cambian. ¿no? El ICN está muy cabrón, ¿no? En cuanto a torneos, ¿no? No vale lo mismo doblarse al final del torneo que doblarse al inicio del torneo. Correcto. Entonces, el cash, Correcto. eso es lo que, en el cash, pues que hay el EV es lineal, ¿no? Y entonces, pues tienes el retorno inmediato y puedes sacar la ecuación inmediata de cuánto estás ganando, pues no sé, o sea, porque en torneos generas tantas, puedes estar generando tantas bebés y estar perdiendo dinero. En cambio, en cash generas tantas bebés y sabes que estás ganando dinero. Entonces, es realmente. En torneos necesitas meter mucho más volumen que en cash, güey. En cash puedes tener 30 sesiones, 50, de 8 horas a lo mejor, y ya es una muestra algo confiable, güey. Suficiente. En torneo, güey. Y luego en vivo, cabrón, no, hombre, güey. Necesitas Sí, meter claro. 1.000, 2.000 torneos para tener una muestra que diga, ok, güey, soy ganador, soy perdedor, ¿no? Y a ver si te alcanza la vida para jugarlo, Sí, güey, ¿no? por eso los jugadores de póker profesionales de torneo. O sea, se van más a lo online. Pues obviamente, güey. Menos Sí. gasto, menos gastos, menos viáticos y más volumen. Tienen que hacerlo así, güey. Claro, sí. Y están en lo correcto, ¿no? Implementando muchas estrategias, ¿no? Y en cuanto a los Claro. jugadores de torneos en vivo, también es interesante también cómo. Pues no sé, en tu caso, ¿cómo tú ves el tema del juego GTO y el juego explotativo en cuanto a cash? ¿Tú cómo lo llevas en cuanto a, pues obviamente sabemos que, bueno, no sé, cuéntanos, a ver, para que tu perspectiva. En cash, 100% explotativo, hermano. O 99, te diría, güey. O sea, si sigues las líneas de GTO a largo plazo, pudiera ser que ganes una o dos big blinds por hora. No sé, güey. Pero el jugador de cash, low stakes, hablando de low stakes, generalmente no va a jugar GTO, güey. Va a jugar ABC o va a jugar bien loose, güey, passive. No va a jugar GTO. Entonces, güey, el GTO es el robotito jugando contra sí mismo. Sí, claro. Se supone que a largo plazo no lo quiebras. Pues sí, güey, pero ¿qué tanto quieres ganar? O sea, yo a veces, güey, sí digo, verga, güey, qué pedo, ¿por qué jugué esta mano así? O sea, viéndola teóricamente, ¿no? Pero luego, bueno, entra el factor psicológico explotativo. Bueno, este jugador, cuando está fuerte, apuesta así, y es bien obvio, pero está jugando este rango, o no está jugando este rango, bla, 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 a lo mejor lo exploto y le voy a sacar más big blinds. Entonces, respondiendo a tu pregunta, güey, 99% explotativo en cash, sin duda. Low stakes. Ya en high stakes, si te pones a ver el Hustler Live, güey, o te pones a ver, no sé, ahí pudiera ser diferente la cosa, güey. Sí, claro. Sí, hay que prepararse bien para poder. Que incluso porque, pues, no sé, te encuentras 7 recs y 2 recreacionales o 8 recs y un recreacional. Hace unos días estaba viendo Cash en un video que de un muy buen canal de replays en mesas finales, que se llama BCP, algo así, replays.
y subieron una sesión de Cash, de los mejores del mundo online, y está pues un viejo conocido aquí de la comunidad mexicana, ¿no? Que es Ignacio Morón, ¿no? El español. Y está Así. tan y está Linus, y están varios ahí, y hay uno que es David Jones, que es de España también, que es top rep. Entonces subieron un poco hace poco el video, y se están pues trabándose ahí entre Rex mientras se mete algún recreacional, porque si el recreacional no ve acción, pues no se va a meter nunca. ¿Me explico? Entonces, Claro. a esa es la tirada, ¿no? Se traban entre ellos y pues a esperar, ¿no? Y en Cash supongo que es lo mismo. O habrá sesiones que tengas que estarás sentado con 8 Rex, 7 Rex, si es que estás shoteando más, ¿no? Pero en tu caso, pues igual buscas el leve inmediato, ¿no? El jugar. Sí, güey. Sí. Eso es claro. O sea, ya en mi caso tiene que ser así, güey, porque es mi ingreso, güey. Tengo que cuidarlo, tengo que pagar cosas, tengo que solventar mi vida, güey. Entonces, la selección de mesa ha sido una de las cosas más importantes en mi juego, güey. Por eso pues me la vivo en Texas, güey. Y también en Las Vegas, no creas. En Las Vegas, güey, hay ocasiones en las que ni de pedo, güey, me siento en esa mesa, güey. Porque ahí voy a Sí. ganar $2 la hora. Digo, $2, o 2 Big Blinds la hora, güey, o 5 Big Blinds la hora, así pensando así más o menos, porque Sí. veo caras conocidas y sé quiénes son. Pero si me siento acá, voy a ganar 50 Big Blinds la hora, güey, porque puro viejito, Isle of Vegas y el borracho, o sea, sabes, güey. Entonces, dices, a ver, güey, ¿quiero hacer dinero, güey? ¿O quiero ir a darme de vergazos con los pros para alivianar mi ego? Ah, güey, Sí, sí, aquí no hay sí. ego, güey, aquí no hay ego, allá. Así es, güey. Ahora, ¿quieres darte chingazos y quieres mejorar? Bueno, güey, vas consciente de que probablemente no seas el mejor jugador de la mesa, no tengas una ventaja notable, pero vas con la idea de observarlos, aprender, estudiar manos. Es diferente el approach, ¿no? Sí, claro. Me ha pasado, güey, también. O sea, en la Serie Mundial, literal, güey, era una mesa nomás de nosotros. No sé si lo llegaste a ver, pero estábamos en la mesa. Estaba Ángel Guillén, güey. Estaba Adrián Marcelo, güey. Estaba Jacobito, la esposa de Guillén, otro güey de WPT. ¿Quién más se sentó en esa mesa, güey? Se iban a sentar Tito y Tomás. O sea, iba a ser una mesa de vergazos, güey, ¿no? Sí. Y bueno, ahí yo traía el mindset de, ok, güey, no voy a ganar lo mismo que en otra mesa. Esto ya es tal vez un poco más de entretenimiento, pero estoy de acuerdo, voy a dedicarle 2 horas en esto, no pasa nada. Y obviamente Guillén nos puso unos vergazos. Durísimos, güey. Sí. En cuanto Aprendimos. a hablando un poco de esto, ¿no? Porque sabemos que pues Ángel es un referente en tanto en el póker mexicano como no hablo de magnitudes, ¿no? Pero en este caso, pues obviamente él ganó su primer brazalete por allá del 2000, no tengo la fecha exacta, pero entre el 2008 y el 2010, 2009. Ok, entre 2008 y 2010. Entonces, pues muchos lo veíamos, ¿no? En poco sponsorizado. Creo que después llegó la sponsorización, ¿no? Después del brazalete. Ya Y traía el parche Poker Stars. sí, entonces realmente pues se convirtió para todos nosotros, la comunidad mexicana o todos aquellos que empezamos en ese tiempo, pues un referente, un ídolo en cuanto a que todos queríamos emular lo que él hacía. ¿Y cuál ha sido tu acercamiento con Ángel? Te vimos justo ahí en WPT Ciudad de México, ¿no? Con él Sí, y a Ángel lo conocí ahí, de hecho, en WPT Ciudad de México. Ya había habido acercamiento con él por el tema de la pecera, vio lo que hacíamos y reaccionaba como que le gustaba. Entonces, pues fuimos a WPT Ciudad de México a cubrir el evento como prensa. Fue de nuestros primeros secciones de contenido que hicimos, güey. La verdad es que nos recibió muy bien, nos abrió las puertas muy chingón, nos dio pase de prensa, grabamos. Güey, le pude sacar 2, 3 preguntas a Phil Ivey, sí, claro. imagínate, güey. Ese sí. Y Sí, lo vi, ese. ese, sí, ese ha sido, ese fue el inicio de la relación con Guillén. Obviamente, güey, yo sabía muy bien quién era, güey, ya lo tenía súper estudiada su carrera, sabía su segundo lugar y luego que en otro torneo llegó su brazalete, el sponsorship con Stars, ya más o menos que andaba de embajador de WPT, ya más o menos sabía cosas de él, y a partir de ahí hemos forjado un lazo de amistad y también de relación laboral, por así decirlo.
con la PCR y WPT. Y a toda madre, la neta, güey. O sea, las veces he jugado póker con él pocas veces. Pues creo que una o dos. Pero muy fructíferas, güey. O sea, veo que hace cosas. Y también de repente hablamos de manos, güey. O sea, ya tengo ese acercamiento con él. De hecho, te voy a contar una anécdota. Jugué hace tiempo un stream en Austin. Una mesa 2-5. Entonces yo le mando una mano. Oye, Ángel, ¿cómo ves? Es mi línea, güey. ¿Cómo ves lo que hice? Bla, bla. Estamos disputando la mano. Y me dice, carnal, nadie te lo va a decir, güey, pero yo te hubiera hecho snap call al river. Ey, estoy hablando de un bluff bien elaborado, güey. Sí. Un bluff que le metí a un gringo que jaló. Muy elaborado, güey. Y le digo, ¿cómo, güey? ¿Por qué? Me dice, chécate el segundo tal, el movimiento no natural que haces con tu cabeza cuando agarras fichas. Mano, yo te lo veré, o sea, yo dije que, güey, ¿cómo, güey? O sea, ya no te das cuenta, güey, estos años de experiencia que nos lleva, güey, él a la mayoría, a lo mejor no a todos, pero a mí, obviamente sí. Y está con madre tener ese acercamiento con él, porque te ayuda a mejorar tu póker. Y aparte, es una persona, güey, que le gusta la comunidad mexicana de póker, güey, que la admira, que quiere apoyar el crecimiento. Conozco mucha gente que le manda manos y platican con él y el güey responde, güey. O sea, le da tiempo a la comunidad, güey. Está chingón que sea así. Siendo el referente y el modelo a seguir, que tenga ese acercamiento con los players, a mí se me hace muy chingón, güey. O sea, una cosa más que admirar de su persona, ¿no? Sí, claro, yo recuerdo también una mano allá que jugó, creo que en Brasil, me parece, que también fue muy famosa Con Joao Simão, con el Joao tiro cola en Simão, la cuarta. que le girocóleo, ¿no? Ahí traía Simão a 6 off, me parece, ¿no? Sí, Bo y botón contra Guillén. BB, algo así, ¿no? Pues sí, Guillén 4X, no recuerdo su otra carta, güey. Sí, sí, ¿La sí. 5 sure? No Sí, sé, sí. güey. Yo la Pero verdad, sí, ahorita tiene la no. verdad. Se me vino a la mente esa mano y fue muy, muy debatida en cuanto a, bueno, muy viral, mejor dicho, ¿no? Y realmente, pues, o sea, la lectura fue espléndida, fue. No, y si le preguntas ahorita, él dice, no, me pasé de verga, muy mal call. Va Sí, a tener que claro. pagar ahí. Pero me guié por mi instinto, por la psicología, esto y lo otro, y le eché. Bueno, güey. O sea, Sí. ¿tú crees que soy GTO? Claro que no, güey, pero el póker explotativo, cuando lo sabes aplicar y encontraste esos tells y ya los correlacionaste y estás seguro de una corazonada, pues te lo das, güey. No, y los brasileños son 100, o sea, no 100%, pero muy, muy explotativos, tanto en niveles altos como en, o sea, en niveles bajos son explotativos, en medios también. Y en niveles altos están también metiendo más exploits que GTO para poder diferenciarse del resto del ecosistema que hay en Min High Stakes. Entonces, Totalmente, Simao ahorita no es top rey, bueno, sí es top rey, pero de. Creo que ya mixeo Maja con PLO con Texas, pero realmente ese güey ha ganado bastantes brazaletes en Omaha, entonces creo ahí anda que. el grupo, te he hecho, ahí ¿Sí? lo Sí, vi, estaba. entonces, pues sí, él se lo puede permitir, ¿no? También, por ejemplo, Yuri Martin de Yuri de Vilevsky, ese también pues es un monstruo en cuanto Animal, güey, animal en Good Games, sí, animalá. entonces, pero ¿cómo inició todo, ¿no? Él pinchó un scoop y que le permitió después mixear y perder, él lo narra en una entrevista, ¿no? Tuve que ¿Así? perder para poder ser muy bueno en Mixed Games, o sea, es increíble cómo el proceso, ¿no? Y no está alejado de cualquier historia de éxito de cualquier otra persona. En cuanto Totalmente, bueno. al tema de, pues ahora sí que de lo que decía Ángel, ¿no? O tú también mencionabas, de los tells. ¿Cómo tú Ajá. lo has ido interiorizando? Porque déjame hacer nada más una pequeña acotación porque realmente el jugador profesional pro online a veces desmerita un poco el tema de los tells, ¿no? En cuanto pasa a jugar en vivo, ¿no? Los top grinders, ¿no? Háblese de, pues no sé, los Huicarás, un Arthur Marty Rodian, toda la élite, No, no Mikita. dije que los tells no valen madre. ¿Cómo? Ellos dicen, o sea, mucha gente de la élite dice que los tells no es algo confiable ni nada. Pues, güey, no, no. Pues tienen razón, por así decirlo, güey, porque es un factor humano. Ahora, para mí, ¿cómo lo aplico y cómo lo veo? Yo veo el póker como un juego de información incompleta. La información está ahí, güey. Tú sabes cómo la obtienes, cómo la procesas y cómo te ayuda a tomar una decisión. Para ti. Los tells son parte de, güey. No puedes ignorarlos y tampoco puedes sobrevalorarlos, güey. Porque hay de todo. Hay gente que sabe que te manda reverse tell
Hay gente que no les presta una atención. Hay gente que juega solo por odds. Hay gente que juega Super GTO y le vale verga los tens. Hay de todo, güey. Por ejemplo, un estilo, güey, que es muy diferente. No, no muy diferente, güey, pero contrario, digamos, güey, algo diferente al mío es el de Andrés Campero, güey. Y él te lo dice, güey. Yo soy 100% GTO. Yo soy un pinche robot. Y claro, porque el cabrón, en todo este éxito que ha tenido, y que desgraciadamente, güey, ya se retiró hoy oficialmente del póker, güey. El cabrón ya se metió a trabajar de inteligencia artificial porque tiene muchos estudios en ese pedo y es algo que lo apasiona. Ese cabrón estudió año y medio, 2 años, GTO todos los putos días. Se hizo una máquina, güey. Obviamente no se sabe los millones de escenarios posibles, pero se acerca más según cada spot y lo que él recuerda. Él te juega GTO, no te juega Tails, güey. Y mira lo que ha logrado, ¿no? Ahora, yo trato de mezclarlo, güey. Sí, conozco algo de GTO, sí estudio, sí entreno, pero no tengo el conocimiento que tiene Andrés, ni de pedo. Pero él no tiene ni el 5% de mis conocimientos de Tails que yo he desarrollado en base a experiencia, en base a estudio, a lectura, entre otras cosas. Entonces, en mi Sí. juego sí tiene un efecto grande, probablemente no tan importante, dependiendo del nivel, la persona, la mesa, porque Claro, a hay eso mesas iba, donde no vas a a sacar eso un iba. montón, hay mesas donde vas a sacar todos, güey. Te sientes en una mesa de turistas que están echando cheve o tequila, jiji, jajaja, pasándola toda madre y hablando en todas las manos en todo momento, discutiendo una película. Puta, güey, ahí los tells valen oro, güey. Sí. Pero vas a un high roller en Estados Unidos, güey, donde se sienta Alex Foxen, Chino Rim, y le menciono a estos cabrones porque me tocó jugar con ellos en el high roller de WSOPC en Horseshoe, güey. Imagínate, güey. Está el pinche Joseph Chung. ¿Te acuerdas de ese cabrón? Que es Sí, sí, famosísimo por sí. los Sí, cabrones claro, que de le la tiran. serie mundial. El Ajá, está Joseph November Chung. 9. Está Alex Foxen, güey, Chino Rim. Está otro güey que tiene un brazalete. Está Matt, no sé cómo se llama, otro cabrón que tiene tres brazaletes, un güey y un anillo. ¿Matt Glantz? ¿Tú No. crees que es? Creo que sí era ese güey, sí. Creo que Uno no de es. gorra de lentes. Medio gordito, alto, güey. Muy Ah, alto. creo que no, ¿Cómo se llama entonces ese no es. cabrón? Bueno, aquí no, ¿cómo se llama, güey? Sí. ¿Tú crees que en esa mesa los tells van a ser muy importantes? ¿Tú crees que esos güeyes no? O sea, los veías jugar, están así, güey. La misma cara siempre. La mano se mueve igual. Las fichas se mueven igual, güey. Los ojos igual. Para sacarle un tell a esos güeyes, o sea, obviamente tienen, güey. Son seres humanos, no son robots. Pero pues es más complicado, ¿ah? Claro. Entonces depende, la respuesta depende de dónde juegues, güey. Tienes que adaptarte, se Y chingó. Al menos ese es mi estilo. no, y justo iba eso, ¿no? Y me ganaste la próxima pregunta porque realmente es prácticamente el mismo GTO contra juego explotativo. Básicamente, niveles altos vas a encontrar pocos tells, pero puedes encontrar esa brechita de juego explotativo igual, porque si no, en high stakes también habría gente sin usar el. Pues la bufanda, cosas con cuello Claro. largo. Sí los hay y son pequeños detalles, pequeñitos. Entonces, uno si no está en ese ambiente seguido, lo es difícil. Como tú dijiste, jugaste tu high roller, ¿no? Pero si lo jugaras todo el circuito, como lo juega Maddy, juega Malaka, lo juegan Top Grinders, entonces ya como que podrías reconocer. Entonces, con tu experiencia, acabas de dar pues ahora sí que con la frase correcta, con la respuesta correcta, como tú lo mencionas, ¿no? Que es realmente tu experiencia podrás encontrar y en el nivel en el que estás jugando podrás encontrar ciertos tells o no. Y ahí es donde tiene validez lo que se dice de ese tema, ¿no? Sí, la información está ahí, ya depende de ti cómo la usas a favor, en contra, güey. O sea, es eso, güey. Pero Claro. sí, entre más alto el nivel, en realidad menos importancia debes darle a los tells porque la gente ya es bien consciente de lo que hace, cómo lo hace, güey. Entonces, cambia la cosa. Pero niveles bajos es oro, güey. ¿Tú quieres ser redituable en el póker en niveles bajos? Antes de estudiar GTO, ponte a estudiar tells, güey. Porque los vas a explotar y los vas a hacer que hagan lo que tú quieras, güey. Sí, Esa es la realidad. claro. Bueno, Kraken, para ir cerrando y agradecerte tu tiempo, porque sabemos que te tienes que marchar. Hablemos un Una poco. familia en 18 minutitos Sí. y si quiero ir de 10 minutos, Hablemos un poco de tu 2024. La verdad es que uno cuando empieza el año se plantea metas, se plantea objetivos y algunos los concretarán y otros no. En tu caso,
¿Cómo tú planeas estos meses, este año para tu 2024? Primero, tengo que ser más disciplinado con el estudio, tengo que ser más, más organizado, güey. Tengo que mínimo dedicarle 1 o 2 horas diarias. La realidad ha sido otra, a lo mejor en el comienzo del año y al cierre también. Entonces, es algo que yo sé que tengo que ajustar, dedicarle el tiempo necesario a eso, ser más disciplinado. ¿Qué otras metas me puse, güey? Bueno, güey, tenemos metas muy agresivas y ambiciosas con la pecera. Tenemos mucho, se nos viene mucho trabajo por ahí, güey. Inclusive probablemente el equipo crezca. ¿Qué más viene? Bueno, pues te mencioné, güey, que me estaba pensando irme a Estados Unidos a unos meses, tal vez. Yo creo que eso va a suceder por ahí de abril, tal vez. Tenía pensado hacerlo en marzo, pero como justamente viene WSOPC en el Horseshoe en marzo, la verdad es un circuito que pues, obviamente me trae unos recuerdos por los scores que metí. Pero con las facilidades que tengo para ir a Las Vegas y hospedarme, y aparte buscando la parte de hacer contenido, pues es algo que quiero hacer. También me estoy poniendo de metas horas efectivas en cash. No he sido muy disciplinado en cuántas horas quiero meter por mes, semestre, bimestre, año. Entonces estoy buscando ahí un número agresivo pero alcanzable. Y fíjate cómo cambian las cosas, Álvaro, porque hasta hace 2 años, mi prioridad número uno, güey, era conseguir un anillo de campeón de WSOPC, güey. Y ahí estuve, güey. Ahí estuve talacheando, me iba, fui a Oklahoma 2, 3 veces, güey, fui a Las Vegas, fui, ¿a dónde más fui a buscar anillo? No sé, a ver, güey. Me he quedado cerca muchas veces por malas decisiones, por mala varianza, lo que quieras, güey. Pero lamentablemente ahora ya no puede ser una ambición tan grande o un objetivo tan real, porque pues mi realidad es otra, güey. Ya me casé, renuncié al trabajo que tenía, tengo que meter más horas de cash, mi realidad ya es totalmente otra. La Claro, pecera, claro. Entonces, sí. ojalá lo pueda conseguir, o sea, no voy a dejar de jugar circuitos, de perdido quiero aventarme 2 series, 3 máximo al año, güey, para buscar ese sueño, pero mi objetivo está en meter más horas de cash, mejorar mi juego de torneo con horas de estudio. Y meterle todos los kilos a la pecera, güey, para que siga creciendo y sigamos ampliando la voz del póker, güey, que es el objetivo. No, y lo están haciendo, bueno, y lo están haciendo muy bien, ¿no? En cuanto al contenido que están creando y han conectado con la comunidad. De hecho, aquí en mi ciudad también hay unas dos, hay tres sudaderas que he visto, de la pecera, así Sí. que sí. No, de hecho, hubo gente ya que nos compró y los mandamos. Sí, cierto, qué chido, güey. Sí, Con sí, madre que sí. la gente No, les guste la marca, se identifiquen y quieran ser parte de ella de cierta manera, güey. Para nosotros eso es un bueno, güey. O sea, estamos haciendo las cosas bien, la gente lo está aceptando, pero pues vamos empezando, güey. Todavía tenemos muchas cosas por hacer. Justo estamos por ampliar nuestro catálogo en la página. Estamos buscando proveedores de merch. Queremos hacer cosas elite, cosas muy chingonas, sí, no claro. nada más, no nada más con el logo y ya, no, queremos hacer cosas Diversificar el producto, ¿no? Sí. correcto. Ahora, nuestro core business no es vender merch, güey, es una manera Sí, de es un brazo nada capitalizarnos, más. Sí. una manera de capitalizarnos para que el negocio, pues, poder seguir haciendo contenido y Sí. no sigamos nada más invirtiendo, ¿eh? Sí. Pero sí. Están haciendo branding, ¿no? De la marca, en este Sí, caso. pues. También es esa parte, obviamente. Parte importante, cada que alguien trae una sudadera que diga nuestro logo, nuestra marca, alguien va a preguntar qué es eso, güey. Sí, Y sí, sí. probablemente se meta a nuestro Instagram y le guste lo que ve. También es así, sí, sin duda, güey. Sí. Bueno, pues ya, ahora sí, ya has finalizado, ¿no? Yo para finalizar también hablar un poquito ya los últimos minutos acerca de tu relación con este gracioso que tienes, ¿no? Adrián Marcelo, que es una persona que no está, bueno, al menos no se le conocía por estar tan interesada en el juego, bueno, de lo que estamos acostumbrados, ¿no? De sus videos. Y en este caso, ¿cómo lleva este tema? ¿Se involucrará más este año? ¿Qué planes tiene él con la pecera? No sé si nos puedes contar. Sí, claro, bueno, te voy a responder de la manera más simple, güey. Pues es socio de la pecera. Todo el know-how de cómo hacer contenido, el equipo, güey. Él ya lo tenía por lo que hacía, güey.
Entonces, obviamente está muy interesado en que el póker siga creciendo en México. Tal vez no es un top reg, güey, o es alguien que ves muy seguido jugando, pero a él le gusta mucho el póker, güey. Hace una hora me dijo, güey, mándame $300 para jugar porque ando enfermo y quiero jugar. O sea, es un cabrón que le gusta el póker, güey, lo disfruta, güey. Y él aprendió a jugar póker de chavo, güey. De hecho, antes de ser socio de La Pecera, pues Adrián y yo somos amigos, güey. Yo lo conozco desde antes de que fuera famoso. Venía a mi casa a jugar torneos. Él y sus hermanos. Desde el 2013, 2010, güey, era un fan más del póker. Y por eso nace La Pecera, güey. Porque Adrián es una persona que le gusta diversificar, tiene muchos proyectos, está haciendo muchas cosas y también le interesa mucho la parte de compartir las experiencias de un jugador de póker y hacer contenido chingón, que es lo que hemos estado haciendo. Entonces, respondiéndote, lo vamos a ver más. En Vallarta va a estar, güey. No va toda la serie como el resto del equipo, porque obviamente su agenda, pues, es dura, güey. La neta, mi compadre, yo no sé cómo chingado le hace, güey. Es un workaholic. No, sí, Durísimo, güey. de verdad que Nomás en sí, las ¿eh? hace saca contenido diario, güey, y o sea, está cabrón, la neta, güey. Sí, No sé sí. cómo le mide el tiempo. Pero el tiempo que le puede dedicar al póker, estando presente o haciendo contenido de relación, es vale oro, güey, para la comunidad y para que toda la gente que ya lo sigue voltee a ver el póker, güey, y se acerque. Sí, Que sí. son cosas que está pasando. Yo espero firmemente que ahora en Vallarta, güey, vaya mucha gente que sea su primer torneo. Estamos haciendo esfuerzos para que eso pase. Hicimos por ahí un grupo de WhatsApp junto con Mago. Nos estamos resolviendo dudas, nos estamos invitando a la gente. Al parecer va a haber muchas caras nuevas, güey. Y está en nuestra parte recibir bien a esa gente, güey, orientarlos, hacer que se sientan cómodos en la mesa. Obviamente no va a faltar el pendejo que se va a comportar como un pendejo. Sí, claro. Pero es labor de todos los demás que somos como embajadores del póker en México. Hacerlo sentirse a gusto para que no se vayan y regresen, güey, y siga creciendo esto, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, sí, la parte de la que mencionas, ¿no? De Adrián, en el último video que subió en su blog, bueno, no sé si en la pecera o en su blog, en el que está jugando contra Eric Seidel, ¿no? Y se le nota, o sea, se le nota la emoción, o sea, ¿me Sí, explico? no, lo O admira, sea. güey. Él me dijo, cabrón, se va sentando Ix Aidel a mi izquierda. Y yo, carnal, uno más. Juega sólido, Sí, las manos claro. van a llegar y le ganó dos manos. Obviamente Adrián la tenía, Sí, pero o güey, sea. ya puede contar esa historia. Jugué con Eric Seidel, güey. Es cualquier pendejo. Sí, y como tú lo dices, es orgánico, se le nota enseguida, prácticamente cuando. Bueno, de hecho, si no lo disfrutara, no haría este contenido, así que Por supuesto, güey. ahí está Si te el fijas, todo el contenido que hace son cosas que él disfruta, apoya y tiene pasión, güey. Claro. O sea. Con sus socios de Necte, güey, que hacen productos de CBD, nosotros con el póker, güey, con sus otros socios de restaurantes, güey. ¿Qué más tiene mi compadre? Pues ahí chingo de cosas, güey. Chingo de cosas que hace. Y la Hace apasiona, todos ¿no? sus proyectos. Todas y todos sus proyectos son cosas que le apasionan y le gustan, güey. Y siempre está bien rodearse de ese tipo de gente que vive la vida con pasión y que contempla para todo convertirlo en una idea de negocio, ¿no? Que es muy importante también, ¿no? Totalmente, güey. Así nació la idea de la pecera. Fue algo muy, muy curioso porque Adrián, desde mis inicios como profesional, fue uno de los que casi siempre me compraba acción de todos los torneos que jugaba, güey. No nos ha ido mal, la neta. A su inversión ha sido redituable. Y después, entre pláticas, nace la pecera, güey. Nace la idea, ejecutamos y empezamos con el proyecto, güey. Y empezamos cada quien. Contribuyendo de la manera que creía que era la mejor y echándole ganas, con mucha pasión. Ya ahorita ya estamos más estructurados, ya somos más organizados. Al principio no era así. Y bueno, creo que ese es el contenido que sacamos, ¿no? Tratamos de exponer el póker tal cual es, güey, viéndolo como un deporte mental y todo lo que esto conlleva, ¿no? Y creo que vamos bien. Pero podemos hacer las cosas mejor, la neta. Estoy contento, pero no satisfecho, güey. Creo que podemos hacer más. Sí, claro, eso es parte de la vida, ¿no? Como la gente esa que se jubila a los 70, 60, 70 y realmente no disfrutó su trabajo todos esos años Sí, y llega a qué esa edad tristeza. y estás vacío por dentro porque ya no sabes qué hacer de tu vida, ¿no? Entonces, el camino a lo mejor, el leve de lo que estamos haciendo a lo mejor no se reditúa en este momento, pero
Llegará el momento. Igual y el EVE no es como que pum, pinchas un torneo, sino que es como que muy así gradual, ¿no? Porque vas Así. disfrutando. Totalmente, totalmente. ¿Vas a ir a Bueno, Vallarta, güey? No te pregunté. ando viendo apenas. Ando ahí gestionando ahí cosas para poder ir. Ojalá te animes para vernos por allá, güey, y echar ahí una partida de cash. O si nos tomamos en la mesa del torneo, pues ni pedo, güey. Tus fichas van a caer a este lado, carnal, lo siento. Dale, dale. Ahí no. Que te saqué allá en Ciudad de México, ¿eh? Ahí en el Ah, Palace. sí. Te saqué en el día 2 del torneo del otro, ¿eh? Así que tú me ganaste una en Vallarta. Tú me ganaste una que te tiré ahí un check raise tricky y me dejaste medio muerto en Vallarta, pero mi revancha fue en el No me Palace. acuerdo, recuérdame la de Palas, Ah, en güey, el Palace día 2, la recuérdamela. verdad no recuerdo. El último evento que fue garantizado, que día 2, ¿En que... el main o en el opener? No, fue en No, el en el main. main, en el main. En el main yo abro As Ah, Queen. claro, Asquina contra ochos. No, Sí, tú sí, no sí. abriste, tú hiciste flat y yo las clavé Sí, hiciste un squeeze a 20 blinds, ¿no? Algo así. Quiz all in y ya yo pagué y ahí pues bye no Kraken tienes que ahí. ir ocho, al revés, ¿no? No, no Sí. recuerdo, o sea, pero sé que estuvo ahí la mano. 9 contra As Queen, 8 contra As Queen ahí. Yo tenía Ascuina, Sí, yo sí, sí. las clavé representando bluff para que me paguen ases peores, según yo, Sí. y pues la traías, güey. Perdí el Sí, flip. Sí, ya me acordé, güey, ya me acordé de sí. huevo. Sí, De huevo. Pues bueno, sí. entonces ya me toca ganar. Sí, ya. Ya nos toca ahí, ¿eh? Huevo. Bueno, ahí estamos, hermano. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, algo ahí que le quieras decir a la comunidad, para la gente que te esté viendo, los nuevos, los principiantes dentro de este juego. Ah, pues que si verdaderamente te apasiona el póker, como cualquier cosa que te pueda apasionar en la vida, güey, tienes que dedicarle tiempo, muchas ganas, no perder el enfoque y ser disciplinado, y el resultado va a llegar tarde que temprano. No pienses en el dinero rápido, eso no existe en el póker, güey. La neta es que no existe, güey, y yo al principio pensé que sí y me costó mucho. Tu curva de aprendizaje va a depender de cuánto tiempo le quieras dedicar, güey, y de aprovechar las herramientas que existen, así que depende de ti. Y pues nada, güey, gracias por tu espacio, güey. Mucho éxito en este proyecto que estás empezando, que sin duda va a contribuir a que el póker siga creciendo en México, que la gente se acerque, le pierda el miedo y demás, güey. Eso es lo que estamos haciendo en la pecera, es algo lo que estás haciendo tú, y lo que veo que está haciendo más gente también, que está empezando a hacer contenido, qué chingón. Aquí estamos para apoyarnos, güey. No somos competencia, sino todo suma. Claro que Y sí. vamos a estar así, güey. Mucha gente pudiera considerarnos competencia, no, güey. El mercado es tan grande, hay tanta gente en México que si te siguen a ti o me siguen a mí, güey, sabes, mejor que nos sigan a todos, se chingó. Todos tenemos voz y todos tenemos algo importante que aportar. Claro que sí, hermano. Muchísimas gracias otra vez por el espacio y nada. Bueno, gente, nos vemos en un próximo capítulo con una nueva personalidad, una nueva figura dentro del mundo del póker y nada, agradecerles su tiempo. Bye bye, Kraken. Ahí Gracias, estamos. banda. Vamos a ver. Un placer, carnal. Estamos igualmente.